Un sacudo. Parceras, último video del año. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día? Yo espero que estén muy bien, que estén increíblemente bien. Y así es el último video del año. Ya es 30 de diciembre, mañana se acaba el año. Por favor, ¿cómo pasó este año? Pero bueno, espero que tengan un feliz año, que disfruten con sus familias, que se cuiden un montón, que estén muy bien. Pero ahora sí, a lo que vinieron. La razón por la que están en este video, parceros, la gran final de la Liga Paraguaya del torneo de clausura. Hoy vamos a conocer al nuevo campeón de Paraguay entre Guaraní y Olimpia. Olimpia y Guaraní, como lo quieran ver, el orden no altera el resultado. Y, parceros, qué mejor manera de acabar el año que con una final y, aparte de eso, el clásico más añejo de Paraguay. Entonces es una locura. Olimpia y Guaraní es el clásico más añejo de Paraguay. De Guaraní, yo sé que muchísimos me han pedido que reaccione a Guaraní y yo también he querido. Es más, he visto bastantes partidos de Guaraní y le tengo muchísimo cariño a su entrenador, que es Gustavo Costas, que a Santa Fe le dio muchísimas alegrías. Y sé que es un técnico que en estas etapas finales es un técnico que juega muy bien, que es experto en este tipo de partidos. Y Olimpia, que ha ido creciendo después de esta pandemia, ha ido de menos a más. Y pues tuvo una llave bastante complicada, sacó a Cerro por penales y ganó tranquilamente contra Sol de América con un golazo del Tito Torres, que aunque no pude ver el partido, sí vi el resumen y fue un señor golazo. Olimpia jugó muy, pero muy bien ese partido. Esta final es solo un partido único. El que gane queda campeón y pueden pasar dos cosas. Puede que ambos equipos se guarden un poco de intentar guardar ese cero en su arco, que no les hagan goles. O también ambos equipos pueden salir con toda, que haya muchísimas ocasiones, que haya muchos goles. En mi opinión, como hincha del fútbol y no siendo hincha de ninguno de estos dos equipos, me gustaría que pasara la segunda. Pero ya vamos a ver qué pasa en este partido. Lo más importante, parceros, bueno, hay varias cosas importantes, pero la primera es que vivan el fútbol en paz. El que quede campeón, celebren con mucho cuidado. Recuerden, estamos en pandemia, parceros, por favor, vamos a calmarnos. No me alargo más. Para los que no me conocen, mi nombre es Ana. Muchísimo gusto, muchísima, pero muchísima suerte a ambas hinchadas, que gane el mejor. Y ahora sí, disfruten el video. Tiro libre para Olimpia. ¡Uf! Recalde, por favor, que tapó. ¡Qué taponazo le pega el balón! Bien ahí Servio, bien parado, tranquilo, pero uff, qué buena llegada de Olimpia. ¡Qué taponazo, parceros! ¡Cuidado! ¡Parcero! Bueno, otra vez Recalde. Pero cómo le pega de bien Recalde, por favor. Esta vez se va un poco más arriba, pero Dios, le pega muy bien. Bueno, tiro libre para Guaraní. ¿Le va a pegar Benítez? Bueno, como que la pelota quieta va a ser muy, pero muy importante en este partido. Todas las llegadas han sido así. Y es que pasa al ladito. Bueno, tiro libre para Guaraní. Están pidiendo una mano penalti. Momento. Están pidiendo una mano. Vamos a ver qué dice el VAR. Sí, es mano. Le va a pegar Páez. Acordémonos, igual que Aguilar, el portero de Olimpia, ha tapado bastantes penaltis. Le va a pegar Páez. Está re cerquita el balón, ¿no? Está muy cerca el balón. ¿Qué es esto? No te la puedo creer, Baez. No te la puedo creer. Cobró re mal. Después este penalti les está costando. Bueno, viene Guaraní. ¡Qué golazo, parceros! ¡Qué golazo! No te la puedo creer. Es un golazo. Es un golazo de Guaraní. Llamo como Costa celebra los goles, de verdad. Una tiro de esquina para Guaraní. ¡Gol! Bueno, ahí muy bien va, se saca esa espinita, dice, me comí el penalti, pero hago este gol aquí en este tiro de esquina. 2-0 va ganando Guaraní. Y bueno, un resultado ya antes de que se acabe el primer tiempo, un gran resultado para Guaraní. Entonces se acaba el primer tiempo, un primer tiempo donde Olimpia arrancó mejor, empezó jugando más, tuvo las opciones claras, que fue dos de tiro libre, pero estaba mejor, estaba cerrando los espacios, estaba haciéndole presión a Guaraní. Guaraní no podía salir bien y ya después Guaraní empieza a emparejar más el partido, llega el penalti y bueno, lo del penalti va es de verdad. No vamos a hablar de eso porque ya lo dije bastante, pero uno piensa que después de errar un penalti se puede venir un poco el ánimo del equipo abajo, y no, fue totalmente opuesto. Guaraní arrancó y empezó a intentar. Guaraní en un contragolpe llega y hace un gran gol, que tuvo un poco de suerte ahí en el rebote y todo,
pero igual fue un bonito gol. Y a los 3 minutos llega y hace el segundo gol de un tiro de esquina. Olimpia, de lo que venía, empezó a bajar, bajar, bajar. Obviamente el ánimo, es que son 2 goles en 3 minutos, obviamente el ánimo tiene que cambiar ahí. Y lo mejor que le pudo pasar fue que se acabara este primer tiempo para empezar a reestructurar Olimpia, mirar qué va a hacer en el segundo tiempo, porque ya tiene que salir a toda, no es ida y vuelta, es solo un partido. Por ahora Guaraní está siendo el campeón y Guaraní ya puede jugar con el resultado, no tranquilizarse, no relajarse, porque obviamente es una final, pero ya puede jugar con el resultado, tener más el balón. Entonces pues ya vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Se complicó Guaraní. Ay, parceros. Bueno, tiro libre para Guaraní. Uy, 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 que no llegó nadie. Ay, pasaron súper cerca ambos, pero nadie llega. Bueno, bueno, se salva Olimpia y casi es el tercero de Guaraní. Bueno, tiro de esquina para Olimpia. ¡Gol de Olimpia! Fuera lugar. Vamos a ver, igual ahí va, se puede mirar. Momento, vamos a rectificar. Uy, parceros. Está habilitado, están habilitados. Igual los defensas de Guaraní estaban saliendo caminando como, vamos todos tranquilos, sin problema. Ojo, parceros, que aquí nada está escrito. Es gol de Olimpia, parceros, sí, estaba habilitado. 2-1 al partido. Bueno, se pone esto, bueno, se pone bueno, parceros. A un gol Olimpia empatar y Guaraní se tiene que poner las pilas, si no, cuidado que Olimpia les puede empatar. ¡Ay, parceros! Una mano, vamos a ver. El árbitro va a mirar si es mano. Creo yo que le pega en el hombro, aquí en la parte de atrás. Vamos a ver dónde le pegó bien. Es que en esa cámara sí se ve como si le pegara acá. Va a pitar el penalti, lo va a pitar. Se va a empatar esto, penalti para Olimpia. Le va a pegar Silva. ¡Uy, uy, uy! Que se lo come, parceros. Bueno, bueno. Gol de Olimpia y empata. Es final, parceros. 2-2 para el partido. Bueno, increíble lo del segundo tiempo de Olimpia. ¡Oh! Roja para Otálvaro. Bueno, Otálvaro, por favor, ¿qué estás haciendo, Otálvaro? Bueno, lo de Otálvaro es una irresponsabilidad grande. No solo por dejar a Olimpia con uno menos, sino por la patada que pega Otálvaro. ¿Qué pasa si yo te quiero? Si yo te quiero, niño, pero por favor, eso no se puede hacer. ¡Gol! Fuera lugar. Uy, parceros, no te lo puedo creer. Lo que tapaba Gaspar al principio, lo que tapaba Gaspar, por favor. Y sí, está en fuera lugar. Uy, cuidado con el contragolpe de Guaraní, parceros. ¿Pero qué hiciste, parcero? ¿Qué hiciste? No te lo puedo creer, Guaraní no está aprovechando las ocasiones que tiene. Era pegarle. Uf. Bueno, Aguilar también es buenísimo, ¿no? Qué porterazo también tiene Olimpia. Bueno, parceros, esto se va a ir a penaltis. Ayer se definió la final ecuatoriana en penaltis y hoy se define la final paraguaya también en penaltis. Bueno, emociones aquí todo el tiempo, por eso me encanta Latinoamérica, porque siempre hay buen fútbol, buen partido. Nos dieron un primer tiempo todo de Guaraní, un segundo tiempo casi todo de Olimpia. Y bueno, ya aquí ya es suerte, no me imagino cómo deben estar los hinchas de Guaraní, cómo deben estar los hinchas de Olimpia. Estos penaltis son una locura para vivirlos como hinchas, de verdad que es como ¡ah! Pero bueno, parceros, que gane el mejor, mucha suerte a ambos y ya vamos a ver qué pasa en los penaltis. ¿Le va a pegar Silva? Bueno, Silva le pega re bien, ese saltico al final le deja como ver hacia dónde se tira el portero y 1-0 va ganando Olimpia. Bueno, viene Baez, se va a volver a sacar la espinita. Uf, le pegó durísimo, pero Aguilar le adivinó el poste. Menos mal le pegó bien porque Aguilar, cuidado que Aguilar tapa hartos penaltis, parceros. Así la quería cobrar en el primer tiempo, pero se le fue muy, muy abierta, pero así la quería cobrar en el primer tiempo. Bueno, viene Polenta en Olimpia. Uf, no, le pegó súper bien le pegó. Bueno, ahora viene Benítez. Uf, es que Aguilar es muy, pero muy bueno, parceros. Es que tapa todo, Diosito, es que en penaltis es muy crack. Bueno, va a repetir el penalti Tito Torres. ¡Y que se la tapa, parcero! ¡Que se la vuelve a tapar! Le pega bien Tito y por ahora Olimpia. Está nada, parceros, de salir campeón. Le va a pegar Morel. Bueno, le pega súper bien Morel. Bueno, yo creo que igual ver un portero como Aguilar, que uno sabe que tapa penaltis, también debe causar un poco de presión en el que cobra también. Domingo, viene Domingo. ¡Ay, se lo comió!
al travesaño, parceros. Se empata la serie, parceros. Bueno, no, todavía no. Si lo hace Guaraní, se empata la serie. Es estar muy de malas en la vida también. A ver, Florentín. Pff, le pegó muy bien. Yo siempre digo, si uno no sabe dónde pegarle, péguele duro al medio. Duro al medio y eso funciona. Se empata la serie 3-3. Bueno, parceros, no imagino cómo están. Sí, hasta yo tengo como nervios, no sé de qué. Me imagino cómo deben estar los hinchas en estos momentos. Bueno, ahora viene Ortiz en Olimpia. Uf. Parce, no, donde ese arquero le meta la mano a ese balón, se la rompe. Va durísimo ese balón, parce. Uf, lo de Ortiz le pegó durísimo, le pegó muy bien ese balón. Bueno, si Merlini lo hace. Lo hizo. No supe ni qué decir. Bien cobrado, Merlini. Viene Ojeda en Olimpia. Le pegó muy bien Ojeda. Muy bien le pegó ese balón. Bueno, viene Bobadilla. Si se lo come, Olimpia es campeón. Si no, sigue la serie como si nada. Bueno, lo de Bobadilla. Ya sabemos por qué no le quería pegar en la pasada. Olimpia campeón, felicitaciones a toda la hinchada de Olimpia. Celébrenlo, festéjenlo, qué lindo es ser campeón. Siempre lo digo, siempre lo diré. No me ha tocado hace rato, pero siempre lo digo. Lo que decía al principio, Olimpia viene de menos a más después de este paro de cuarentena y de todo esto. Viene de menos a más, tanto así que quedó campeón en el segundo tiempo. La hizo Olimpia, intentó, no se rindió, no bajó su ánimo, siguió intentando, siguió luchando. Y ahora es el nuevo campeón de Paraguay, bueno, increíble. Y a los hinchas de Guaraní, tranquilos, que siempre hay revancha, así es el fútbol, no siempre se puede ganar. Y bueno, cómo acaba de bien el año Olimpia, ya campeones, acabando este año, que un año bastante extraño. Que esta alegría yo creo que les arregla un poco el año a los hinchas de Olimpia. Y a todas y todos los que se quedaron hasta aquí, les deseo un feliz año. Bueno, a los que no se quedaron también se los deseo, pero no lo están viendo. Feliz año a todos, celebren, festejen, estén con sus familias. Distanciamiento social también, tapabocas no se les olvide, cervecita también no se les olvide. Si les gusta el video no olviden dejar un buen like y suscribirse, ser parte de este hermosísimo canal. Ya somos 13.000 el otro año, señoras y señores, vamos por mucho más. Muchísimas gracias a todas y a todos por todo el apoyo que me han dado, de verdad que muchas, pero muchas gracias. Y nos vemos el próximo año en un nuevo video. Chao.